Exacto, porque a esta hora también se realiza una reunión en la participación de los comandantes de unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los espacios del Teatro del Cuartel General del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. A esta hora vamos a escuchar palabras del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Adelante. Bueno, muy buenos días nuevamente al pueblo de Venezuela. Le estamos hablando a todos ustedes, compatriotas venezolanos y venezolanas, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, acompañado, como ustedes observan y ven, de todo el Estado Mayor Superior ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A mi derecha está el señor almirante en jefe, comandante estratégico operacional Remigio Ceballos. Están todos los comandantes de componentes del ejército bolivariano, de la armada bolivariana, de la aviación militar bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Está también con nosotros el comandante general de la milicia bolivariana y demás compañeros, hermanos, que nos acompañan en esta tarea de liderazgo auténtico en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos estado siempre pendientes de todo el acontecimiento nacional, de todas las amenazas que se han levantado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el Estado-Nación, contra nuestra independencia, contra nuestra soberanía. Es papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre hacer evaluaciones y siempre presentarle recomendaciones a nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todas las amenazas y de cómo enfrentarlas, como la hemos venido enfrentando siempre en el marco de la ley, siempre respetando los derechos humanos, siempre respetuosos de la voluntad del pueblo venezolano, siempre, siempre apegados, pues, apegados a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna. Ayer estuvimos observando, escuchando una locución, discurso que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, pronunciaba en el estado de la Florida. Y bueno, por supuesto, no pudimos salir del asombro, del tono arrogante, prepotente, de la soberbia que emana de sus palabras. Un discurso donde se hacía apología al terrorismo, aupando a personajes que aquí, en territorio patrio, en Venezuela, con nuestras leyes, con nuestro pueblo, con nuestras instituciones, bueno, un personaje que incurrió en actos de terrorismo visibles, se apoderó de un helicóptero, de una institución, cuerpo de seguridad del Estado, y además de eso, abrió fuego sobre instituciones, fuego real sobre instituciones, sobre instalaciones infantiles, sin importarle nada. Alguien que incluso insurgió e irrumpió sobre instalaciones militares para apoderarse del armamento. Resulta pues que el señor Donald Trump ha hecho apología de este hecho. Y bueno, por supuesto, no nos deja de asombrar, no nos deja de asombrar. Fueron muchos los aspectos que tocó en su discurso, entre otros, la pretensión de ver el socialismo como su principal enemigo, de pretender que el mundo piense de una manera única. No existe el debate de ideas, no existe la discusión, no existe la dialéctica.
es el pensamiento único que se quiere imponer al mundo a través de la fuerza, de la dominación, de la coerción. Eso es lo que pretende el señor Donald Trump para el mundo, para este planeta. Aquí en Venezuela nosotros tenemos una constitución que ustedes la desconocen, la ignoran. Hay una constitución y allí en esa constitución, en su articulado, en los primeros artículos de nuestra constitución, se habla del pluralismo político. No es la teoría del elitismo, es la teoría de la participación de fuerzas diversas para hacerse del poder político. Y para hacerse del poder político, esa misma constitución señala cuáles son los mecanismos. Entre otras cosas, el señor Donald Trump también habla de esta supuesta ayuda humanitaria y comienza a dejar velado allí, hacerle ver a la opinión pública internacional, al pueblo de Venezuela, que la Fuerza Armada se va a enfrentar con nuestro pueblo. Entonces es una sarta de mentiras, de manipulaciones. Es una suerte de campaña psicológica, propagandística, que se ha levantado contra la República de Venezuela para alcanzar el poder político. Alcanzar el poder político. Pero lo más grave que nosotros hemos visto y que nos atañe directamente a nosotros, la Fuerza Armada, soldados y soldadas, es que el señor Donald Trump se atribuya la posibilidad de comandar a esta institución. Es insólito. De darle órdenes a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros pensamos que sus asesores políticos, quienes le asesoran allí, deben marcarle una hoja de ruta al señor Donald Trump, porque para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana primero tiene que ser venezolano por nacimiento. Tiene que nacer en esta tierra, aquí, donde Bolívar nació, aquí en esta tierra, que nos la forjamos nosotros a sangre y fuego. Debe nacer aquí. Y después de eso, después de nacer, hacer carrera política en Venezuela. Carrera política. Y después de hacer carrera política en Venezuela, postularse a elecciones. Y después de postularse, ganar la mayoría de los votos. Que el pueblo se exprese libérrimamente y exprese allí su voluntad. No en elecciones indirectas, como ocurren allá en Estados Unidos, sino en elecciones directas aquí, directas, secretas, universales, en el método y en los procedimientos de nuestro Consejo Nacional Electoral. Así pues que, señor Donald Trump, para ufanarse de darle órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, usted tiene que seguir esta hoja de ruta. Y como no se cumple con ninguno de los requisitos, es preferible que se le diga al mundo que la campaña contra Venezuela no es la sarta de manipulaciones y la campaña psicológica que ustedes han emprendido, sino todo el empeño de obtener el poder político en Venezuela. Esa es la realidad. Entonces, haga usted su campaña en Estados Unidos, y si quiere hacerla en el estado de Florida, hágala ya, que nosotros ya aquí celebramos elecciones. El pueblo salió a votar, las instituciones hicieron su papel. Hicieron presidente al señor Nicolás Maduro Moros. Y después de haberlo hecho presidente, con la fuerza del voto popular, el poder de las armas de la República, lo reconoció como comandante en jefe, que es un reconocimiento subyacente, pues, porque se deriva del mismo pueblo, de la misma voluntad del pueblo venezolano. Nosotros lo reconocimos como comandante en jefe. Así pues que aquí tenemos presidente, aquí tenemos comandante en jefe, Nicolás
Maduro Moros. El que quiera hacer campaña con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, tiene que cumplir con esta hoja de ruta. Y eso mismo se lo decimos a los que pretenden ser presidentes aquí en Venezuela. No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Por estos cadáveres. Entonces, volvemos a insistir. El pueblo, el país, está en calma. Hay unas instituciones funcionando, hay un pueblo que está allí en la calle, trabajando, forjándose su propia felicidad, hay un gobierno que está al frente de sus funciones constitucionales, hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy más que nunca consciente de sus deberes militares, ciudadanos. Hay una conciencia civilista en la Fuerza Armada. Es que no se termina de entender cuando uno comienza a ver declaraciones por aquí, por allá. Hay una conciencia civilista, además civilizada en la Fuerza Armada, democrática profundamente y profundamente también bolivariana. Bolivariana. Así pues que es importante que el país sepa, que el mundo sepa, que el mundo sepa cuál es el papel y el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque se ha pretendido colocar a la Fuerza Armada en el centro del debate, en el centro de gravedad, de romper su unidad, de ofenderla, porque cuando un presidente de otro país viene a darle, a pretender darle órdenes a la Fuerza Armada, la está subestimando. A nuestra Fuerza Armada la está subestimando, la está irrespetando en consecuencia. Es una falta de respeto exigirle, pedirle, suplicarle, que creo que hasta en eso han rayado, suplicarle a la Fuerza Armada y pedirle que nos pongamos al margen de la Constitución, de las leyes y de las instituciones. Es aberrante. Es totalmente aberrante. Escuchar, por ejemplo, al señor que es presidente de la República de Colombia, hacerle llamados también a nuestra Fuerza Armada, no sabe, no sabe, desconoce, lo ignora, como ya ha dado muestras de ignorancia de nuestra historia, lo ignora. Es como uno venir acá como ministro del Poder Popular para la Defensa y pedirle a los compañeros de la Fuerza Armada en Colombia que desconozcan a su comandante en jefe y que obedezcan a los grupos paramilitares de Álvaro Uribe, o que obedezcan a un grupo guerrillero, a una organización política distinta. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros somos respetuosos de los asuntos internos de los estados. Cada estado, cada gobierno se da su forma y lo hace con los mecanismos legales que le corresponden. Porque ponerme yo a hacerle llamados a la Fuerza Armada, por ejemplo, a nuestros hermanos en Colombia, es una falta de respeto para con las fuerzas militares de la República de Colombia. Es subestimar a los compañeros militares de Colombia, que juegan su papel, que tienen que jugar su papel y que están llamados a jugar el papel de preservar la paz en la región, en esta zona de paz que nos hemos dado los latinoamericanos y caribeños. Entonces es una irresponsabilidad, inédita, que se puede revertir contra cualquiera de las naciones, de los gobiernos que en este momento pretenden atacar, agredir, con su diplomacia falsa y con sus acciones al margen del derecho internacional, agredir a nuestro pueblo, agredir a nuestra patria. Nosotros en la Fuerza Armada tenemos un carácter resiliente,
Tenemos un carácter fuerte, patriótico, bolivariano, antiimperialista. No es de ahorita, es de toda la vida, desde que nacimos como Fuerza Armada, como Ejército Libertador. Y no van a poder, con sus pretensiones, con sus medidas coercitivas, con su chantaje, con su manipulación de sanciones, de amnistía, de no sé cuántos otros cuentos. Miren, nosotros, si algo nos caracteriza, eso lo sabe todo el mundo, es la dignidad. Llevamos las banderas de la dignidad nacional. Si ustedes nos quieren sancionar, sancionen. Si nos quieren chantajear, chantajeen. Pero no lo van a lograr, no van a cometer, no van a lograr el cometido. No lo van a lograr. Nosotros nos quedaremos con sanciones, escucharemos sus chantajes, pero definitivamente nos vamos a quedar con la patria. Con la patria, con nuestra patria. Dejemos ya la manipulación y digan de una vez que esto es un asunto de carácter político, hasta personal. Yo veo en las declaraciones de los voceros del Departamento de Estado y de los Estados Unidos una obsesiva actitud, ya rayando en lo personal, contra Venezuela. Y nosotros sabemos cuáles son las razones. Y como decía nuestro padre libertador en Angostura hace 200 años, no hay, si no hay respeto por la patria, por las leyes y por sus autoridades, la sociedad es un abismo, es un conflicto de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Nosotros estamos llamados, hombres y mujeres del pueblo de Venezuela, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llamados a cumplir nuestra tarea histórica. Y vamos a defender nuestra patria, la vamos a defender, vamos a resistir. Y estoy seguro porque el bien debe imponerse siempre sobre el mal, estoy seguro que nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer. Hemos preparado un comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en respuesta de estas soberbias, arrogantes y groseras declaraciones del presidente de los Estados Unidos cuando hace llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se pretende erigir como comandante en jefe. Ya le hemos dicho la hoja de ruta que usted, señor Donald Trump, debe seguir para que usted pueda ufanarse de darle órdenes a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Voy a leer. El intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano legítimamente constituido, que se viene fraguando desde hace tiempo y ha tomado mayor fuerza al inicio de este año, ha colocado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el centro del debate, lo cual a todas luces no es conveniente, toda vez que las diferencias políticas a lo interno de Venezuela deben ser resueltas mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional y en ningún caso por la vía de la fuerza. En este orden de ideas, el día de ayer pudimos observar un acto de extrema soberbia y terrible insensatez por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, al referirse a nuestro país. El tono y el contenido de sus declaraciones permiten apreciar a simple vista la muy peligrosa actitud de quien lamentablemente dirige los destinos de una potencia militar, que en su desmedido afán imperial ha venido orquestando un plan intervencionista en contra de la nación. En tal sentido, es imperativo reiterar ante el mundo que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida para asfixiar la economía, imponiendo un bloqueo económico y financiero, con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía. Sabemos bien
que su verdadero propósito no es otro que adueñarse de las riquezas nacionales. Resulta insólito que, violando flagrantemente las normas elementales del derecho internacional, se pretenda impartir órdenes a los militares venezolanos, promoviendo o alentando un enfrentamiento con sus connacionales bajo el pretexto de la ayuda humanitaria. Imaginemos por un instante cómo se vería algún gobernante pidiendo a las tropas estadounidenses que desconozcan a su comandante en jefe y desobedezcan su autoridad. No se concibe que las Fuerzas Armadas de cualquier país, incluyendo a la de los Estados Unidos de Norteamérica, reciban amenazas de la forma grosera e insolente que lo ha hecho el presidente Donald Trump, intentando además chantajearnos con una supuesta amnistía al tiempo que preocupa o procura intimidarnos con la coerción. Definitivamente, el presidente Donald Trump ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución, que desde hace ya varias décadas se ha constituido en garante de la democracia, siempre estrictamente apegada a la Constitución y las leyes de la República, con base en las cuales se materializó la elección a través del voto popular del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente para el periodo 2019-2025, a quien los generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y tropa listada, todos soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera, ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo, y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio. Las amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor, somos los dignos herederos de Bolívar, de Zamora y de Chávez, y fieles a sus principios defenderemos los más sagrados intereses del pueblo venezolano, su libertad, su soberanía e independencia. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores nunca! ¡Venceremos!